Thank you.
Mil perdones, ya estoy aquí. Si es que no hay nada como la puntería, que te llamen alguien a quien no le puedes colgar el teléfono en el momento justo. ¿Verdad? Si es que no falla. No falla. Bueno, a ver si me coge el juego a la primera. Espero que sí. ¿Qué tal estamos? A ver si se escucha. Voy a desmutear el escritorio. Ya empezamos a tocarme las narices. Con que no me coja el juego. ¿Por qué no me coges el juego?
¿Por qué no me va a coger el juego, Chema? Pues porque no tienes puesto lo que te tiene que coger. Ahora, ya está, ya está. Bueno, vamos a saludar por Discord. Sí, ya he jugado Ya dos partidas en estoy este rato. aquí, Hombre. ya me podéis dejar de poner verde, ya perdonaréis. No, no te estamos Nosotros poniendo azul. poniéndote verde a Verde ti, no. jamás. No sé de dónde sacas eso. Te estábamos poniendo azul como tu camiseta. Ya, eso te iba a decir, ya con el tiempo que he tardado habrá sido más azul que verde. Pues es que justo la puntería. Me ha sonado el teléfono a una persona que no le podía colgar y eso. Ya perdonaréis. Bueno, No pasa nada, solo te digo que así persona no que no le ganas copas podía del Brawl. Bueno, el caso es que ya estoy abriendo el mundo en vez de borrarlo. Importante. Contraseña 1277. Por cierto, ya hace mucho que no juego a este juego. Esto era con Todavía no podemos, porque no WR para está la hacer las partida. habilidades, ¿no? Te movías un rato. No me acuerdo. Ya, la última vez que jugué fue con vosotros. Bueno, esperaremos a que entres, porque no se puede todavía. Sí, le falta un 2%. Ya estoy indoor. Hostia, están aquí las llamas pobrecicas con la cabeza gacha y todo. Claro, porque Eso no es porque tendrán van a agua, estará comer. la batería, estará sin batería ni nada. Lo primero, mira, a ver agua y batería. Eso es lo primordial. En eso estoy. Pero sin haber entrado en todo este tiempo, ¿se sigue gastando eso? Pero con todo el tiempo que Sí. estuvimos en agua tienen. El problema es pues la Ya, bueno. batería. Sí, agua les iba recargando yo el este de agua cada vez que iba a la balsa. Estrella Y el Galicia problema ya no es el está agua, el ahí. problema es la batería, que la batería dura menos. El agua dura muchísimo. No tanto, ¿eh? Yo recargaba siempre que iba a la esta y no te creas, tío. Vale, listo. Porque los animales se pueden morir de hambre. No, solo están Sí. tristes, creo. Pueden morir de hambre. En mi partida se pueden morir de hambre, sí. Igual En tu depende de partida la sí, pero en esta. dificultad. A ver, vamos a ver. De comida no vamos justos, vamos justísimos. Pero ya no me acuerdo cómo va este. Con el tabulador y el inventario. Pero ya. Necesito arreglarme. Hostia, necesito flechas y arreglarme el arco. Bueno, arreglarme el Yo arco el no. arco. Necesito Yo hacerlo. necesito un arco nuevo, también. Vale, No, ahora bueno. voy a hacer para todos. ¿Qué se necesitaba para el arco? Yo voy Tabla. con hacha. Voy con Cuerda. hacha y con la lanza. ¿Hacha? Pero si el hacha es para los. Bueno, quiero decir Este es que para los los elfos. árboles. Eso te iba a decir, que esto no sirve al Oh, fin. que voy con la lanza, joder, yo no necesito. Coño. Y comida, creo que sí que necesito. Ay, vaya que está surriendo. Ah, mira, bueno, Sí, gracias, eso gracias. estoy haciendo, te estaba esperando para eso. No, si es que relleno yo una con la botella, digo, bueno, digo, pues. Vale, a ver. Sí, por eso. Ya está. Lanza y todo, necesitamos lanzas. Uf. Ah, ya está lleno esto. Estoy en ello, estoy en ello. A ver, bueno, Madera vamos. para los tucanos. Vale, ya tengo Vamos a ver. cuatro arcos. Tabla, cuerda, lingote. Tabla, cuerda, lingote. A ver, ¿dónde estás? ¿Estás haciendo tú para no hacer Sí, 14.000 lanzas? estoy haciendo. Bueno, pues. ¿Qué tenía? En el baúl de los Ya. recuerdos. Vale, ya tengo cuatro lanzas. La fruta, o sea, las semillas de fresa, ¿dónde lo dejo? Pues ya no me acuerdo para toda la mañana. Semillas de fresas no teníamos de momento ninguna. Guárdalas eso y luego las plantamos en el barco. Porque si las Sí, no, me ponemos ahora refería a no un suma. baúl, creo recordar. A este A de la aquí. derecha. A la derecha Sí, sí, está. sí, En el sí. segundo o tercero de Sí, cuando entrabas. en ese, sí, lo acabo de dejar. A ver, voy a cogerlo de. Vaya, aquí se ha comido algún bicho. Una, por aquí hay.
No había más lingotes hechos. Vale, listo. Pues a ver, he podido hacer 34 flechas. Si queremos más necesitamos... Ah, no, para. Que lo que me falla es la madera, no el más. Bueno, 40 flechas, 10 para cada uno tengo. Lanza, a ver, lanza. Yo tengo flechas y... yo tengo 35, así que a mí no me... No me yo veis. Tengo 30 de metal y 17 de hierro. Vale, ahora os dejo a cada uno en vuestro baúl. A ver, quien tenga hambre que venga aquí a... ¿A qué? Ahora a la... a donde estoy yo. Que estoy aquí haciendo comida. Joder, ¿es patatas eso? No, no, no. ¿Quieres patatas? Yo tengo dos patatas. ¿Qué estás haciendo, Chema? Ah, no, tengo una patata, pero era por cocinarlas un poco. Pero... El arco... una lanza... Ah, sí, yo arco sin necesito. Lanza sí, si me hace falta. Pues cuando te apartes. Lanza sí. Pero yo arco no, porque yo voy con la lanza. Bueno, pues ya te lo he hecho. Yo, vale, gracias. Si no, espera, cojo yo el arco. También está, tienes. Ah, vale, pues sí, ya tengo. Pues. No, no tengo. Ah, sí. Espera, ese es el tuyo. Se me... Que me he ido a tu baúl en vez de... Qué listo soy yo. Gracias, Chema. ¿Cómo que gracias? Son 10.000. Por cierto, ¿tú tienes casco? Yo es que no tengo casco. Pues. Tengo uno en mi baúl. Yo no quiero casco. Ah, vale, no, entonces nada. Yo es que si me pongo el casco me tengo que quitar mi sombrero. Y eso no lo permiten mis leyes. Y es de la física, ¿no? Ay, 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 ay. Voy a hacer botellas de agua para llevarnos más agua a todos. Yo tengo, a mí no me hagas. Yo voy completo de agua. Yo tengo suficiente para aguantar agua bien. Y luego también tengo dos caldos y tal, o sea que yo por mí no te preocupes. Pues que os den, no os hago a ninguno, no me queréis. No, pero es por ahorrar cosas. Pues precisamente en plasta vegetal tenemos a casco por... Las semillas de fresa estaban arriba. Ah, pues yo las puse en el de ahí de abajo. No hay problema, las pongo arriba, te tranquilo. Quien tenga hambre, que coja los muslos cocinados. Yo de momento de hambre voy bastante bien. Yo quiero un par de muslos, si puede ser. Cógelos, no. Y dos, vale. Pon arriba, arriba hay un... hay un bol de plástico, hay un bote de, hay un baúl de plástico. Ahí es donde estamos metiendo las de plátano y las de fresa. Además, encima hay fresas y plátanos. Por cierto, podríamos, ahora que tenemos 4 de cinta aislante, quitarlo de la electricidad de abajo de la isla. Si queréis. Pues, vale, sí. Iba a poner yo un filete ahí ahora. Un momento que no, tengo aquí, bueno. Tengo aquí unos cuantos muslos, tengo 4 muslos de 2 gaviotas que es he cogido. Es que cogí un filete que había ahí. ¿Puedo poner algo ahí? Ah, ¿estáis poniendo ahí o qué? ¿Cómo se pone? ¿Qué lo tienes que poner en la E? Lo tienes que tener tenerlo encima, como yo este muslo, y entonces le das a la E, pero no tienes que tener el vaso. Tienes que tener el... Bueno, pues el los filete, dejo los 4 muslos, los dejo aquí y ya está. Ahí, ahora le das a la E. Y ahí. ¿Ves? Vale, ahí. Es que ya tengo uno y bueno, como cogí el que no era mío, pues... No, sí, da igual. Sí, o sea, te quiero decir, estoy... Que yo acabo de coger, Krupier, que yo acabo de coger ahora 4 muslos, están aquí. Que los acabo de dejar. Yo llevo 2 remolachas, 2, llevo un plátano, una patata... Yo de comida voy a tope y con extra. No, Krupier, llévate, no, llévate comida nutritiva, no te lleves esas cosas que no te alimentan prácticamente nada. Llévate ¿tienes muslos y demás. Sí, y el cofre también, los caldos esos también te hacen bastante. ¿En tu cofre tienes caldos, Krupier? En mi cofre tengo caldos. Caldos. Sí, los boles esos con comida, sí. Esos alimentan y te dan bufos, ¿eh? Y
Bueno, bufos. Te dan un extra de comida. Pues es un bufo. Pues un extra es un bufo, ¿no? Sí, básicamente sí. Si tú estás lleno y te comes eso, es un extra, un bufo, sí. Bueno, depende de lo que quieras llamar bufo. Un bufo no deja de ser algún tipo de ventaja. Vamos a ver. Me acuerdo dónde dejé una de las estas, joder. Ya está el tiburón haciendo de las suyas. Vaya por Dios, hombre. Pues nada, habrá que ir a por el tiburón. Aquí no hay nada que mirar abajo, ¿no? ¡Hostia! ¿Solo? ¿Qué pasó? Qué profundo y qué oscuro está esto, qué feo. Joder, sí que he hecho de la suya, sí, en mi puñetero, tú. Voy a repararlo. Madre, macho. Voy a coger tres de plástico. A ver, el plástico estaba. Un momento, maderas. Que he tirado, ¿no? Pues no tengo el martillo equipado. Y ahora que vamos a venir a la ciudad esta, ¿no? Sí, a ver si la terminábamos. Sí, sí. Coño, y las cabezas sí, de tiburón. Me voy a... Aquí debería haber cabezas de tiburón que no hay. Pues no sé. ¿Ahora os habéis gastado algo o qué? No gaste todas, ¿no? Pues nadie ha entrado. No me ya. Es el único anfitrión. ¿Para qué las quieres? Para seguir haciendo biocombustible. Pero si tenemos suficiente, ¿no? Bueno. Nunca está de más, pequeño cerbero. Hombre, aquí tienes 5 cabezas de osos, 3 cabezas de jabalí, 3 cabezas de... Esas no sé si valen para... Bueno, yo de bebida y de comida estoy a tope con la comida. Yo también. Sí, ¿no? Yo cuando queráis movemos. Cuando estiméis conveniente, nos vamos. Pues a la de ya. Estas plumas. Vamos por la entrada de aquí, lateral. Espera, espera, vamos a esperar a estos para ir todos juntos. No sé dónde están las plumas aquí. Yo estoy ya esperándoos aquí. Una cosa, ¿vamos arriba o vamos abajo? En el tobogán. ¿Y dónde estaban las plumas tú aquí? Joder. Las plumas creo que las he gastado ahora para hacer flechas. Pues entonces voy a dejar aquí en el cajón de arriba de los últimos 12, voy a dejar y ya está. Vale, a ver. Que entonces vamos para arriba, no quitamos lo de la electricidad. Ahí es verdad, lo dejamos para el final. Terminamos los edificios. Sí, ¿no? A mí me da igual, o sea, yo es lo que digo. Todo lo que digáis. ¿Estamos? Pero uno, dos, tres. Nos no, falta un segundo. Un segundo, por favor, que estoy dejando aquí el plástico y la madera que he cogido para reparar. Por cierto, los dos laterales de la balsa no son simétricos y no me gusta nada. Ni que me da igual porque cuando acabemos la historia esta, los motores que puse adelante los pondré atrás. No me gusta nada ahí adelante. Volverán a respawnear todo. Oye, ¿os acordáis cuáles habíamos hecho? ¿El 1, 2 y 3 o así? ¿O cuáles? Sí, me suena que sí. Los tres primeros. Sí, fuimos en orden. O sea, buscar el 4. Sin querer, pero me fuimos en orden. ¿Pero qué hacéis en la ciudad ya? ¿No has dicho que sí? ¿Viste que vamos? Porque no me he dado cuenta que había venido Estrella Galicia, joder. Estaba mirando y no le he visto subir. No, si me estabais esperando y he dicho, yo voy. Pero que no te he visto subir. A ver, capitán. Los capitán, mi capitán. Ya estoy. Vale, pues hay que venir para acá. Te seguimos. A por el 4. A ver dónde está. Vamos a matar al robótico ese. Hola, robótico. Qué bien, yo lo enfado porque vos le pegáis. Vale, vamos a la... ¿Dónde estaba la plaza? ¿4? La plaza es esta, ¿no? San Clair Lane, ¿no? Sí, la plaza es esta de aquí. La plaza es esta de aquí abajo, en estos cerberos. Sí. Que hay otro robótico. Sí. Pues habrá que... ¡Uy, va! ¡Que no me pegues! ¡Qué puntería tengo, macho!
Ojo, no que ojo que hay fuego, amigo, creo recordar. Sí, sí, que hay, sí, sí. Yo sé de uno que es muy diestro a pegar lanzazos, ¿verdad, Chema? Yo no pego lanzazos, yo pego flechazos, si acaso. Bueno, flechazos, perdón, sí. Otro robot, no, sí, otro pero... robot, otro robot. Vaya, joder. Os ponéis en mi campo de tiro, si es que no puede ser. Vale, claro. Este es el uno. Este es el uno. Y ya está. Vale, este de aquí... Aquel es el 5. Este es el 8. El 2. Ah, entonces, esos dos primeros de allí también los hicimos. No, el 5 no. Hicimos el 1, el 2... El 3 y ahora nos toca el 4. El 4 es que hay 8. ¿Dónde vas, Crupier? No, pero ¿dónde? Este 8 de ahí no se marcha por aquí. ¿Alguien se va por aquí? ¿Quién eres tú, Cerbero? ¿Dónde vas? Han ido por el otro lado. ¿El 4? ¿De dónde estás tú? ¿El 4? ¿Es aquí? ¿Este? El 4, chicos, daros la vuelta. ¿Dónde hemos estado? ¿En la plazoleta? ¿Por aquí? Emma, ¿dónde estás, Crupier? Aquí, conmigo, si solo falta. Vale, pues hala. Vamos, Chema, si estaba Chema, que estaba ahí atrás. Yo he visto el 4. Pues hala, venga, abrimos. ¿Quién tenga la tarjeta? No se puede abrir. ¿Por qué no se puede abrir? Pues porque hará falta porque no será la tarjeta. Porque no será la puerta de entrada esa, seguro. No, es verdad, la puerta de entrada tiene, necesita un con un botón rojo, un... Y hay 9 por edificios aquí, de momento. No. Está el 4, pero aquí no se puede entrar. A ver, el 4 si no, entonces, no se puede 5, entrar. Que el 5 sí se puede. Espera, espera. Espera alguien espera, me está dando, no sé quién. Un robot. Podería. El 5 sí se puede, ¿eh? Y pues espérate ahí, que estamos... Que sí, que estoy detrás de ti, Chema, ah, que solo lo digo. Al final me va a matar a mí, al final. Pero, vamos, ¿y la puerta del 4? No, no se puede entrar. No, que vale, no, que el 4 no se podrá entrar. Chema, ¿no te vuelvas loco? Tal vez habrá sitios de estos de... Habrá sitios donde se pueda entrar y otros no, depende. Uy, este sí, ¿qué ha pasado aquí? Claro, pues en el 4 se puede entrar y en el 5 no, pues ya está, o sea, al revés. Al revés, pero sí. Vale, ya está, no pasa nada. Canal vale, DSA, gracias por estar suscrito. ¡Ey! Muchas gracias por esa suscripción, DSA. ¡Hola, DSA! Porque no me está funcionando, es que no estoy leyendo el chat porque mis pantallas se han vuelto un poco... Y no sé por qué no me ha salido el chat. Voy para la derecha. ¡Uy! Una rata. O un topo, o su... A ver, yo voy para la izquierda, ¿vale? Estoy aquí con Cerbero, vale. Joder. ¿Tú qué hay aquí? ¡Muérete un rato! Vale, aquí no sé qué hay, aquí no hay nada. Tampoco. Os saluda el señor DSA. A todos. Señor DSA, queremos. Sobre todo Chema, el que más te quiere. Ahora mismo sí. No voy a decirlo de que es mi nuevo mejor amigo porque sería plagio, pero. Vale, vamos. De aquí lo único que se puede coger, madera y plásticos. Yo cogí cinta, y cojo... Aquí hay una de... ¿Quién tiene el machete? Tarda, toque. Yo. Yo tengo el machete. Ahí va. Pues vale. Cuando eso, a la derecha, Cerbero. Eso, vale. Nada, un toque, fuera. ¿Toque qué hay? Nada, ¿no? Pues vale, vale. Si venís aquí, ¿se puede salir fuera? Vamos a intentar saltar al edificio de arriba. Eso te iba a decir, lo de aquí, ¿dónde es? Por el sitio en el que estábamos. ¿De izquierda o derecha? Cuando hemos salido, ¿de izquierda o derecha? No quepo. No quepo. Que si intentamos entrar todos. No. Mierda. No quepo. ¿Cómo lo hiciste, Chema? Con el control. Cuando saltas el control te agachas. Sí, una vez aquí. Vale, ¿y ahora qué? ¿A dónde? Espera, que me he caído por las escaleras. O sea, por las escaleras. Se puede... ahí hay una ventana rota al lado de la cocina y se puede salir al balcón. Sí, había vale, madera y plástico. Y se puede intentar ir saltando por las estas a la derecha. ¡Ahí va! Al de frente. Hostia, que es el otro. Sí. A ver, pero vamos al 6. ¿Qué estamos haciendo el gamba aquí? Si no podemos subir de aquí. ¿Entonces vuelvo a subir o no vuelvo a subir? Estoy teniendo problemas. Listo. Me he caído, así que ya no subo. Un señor robot me ha matado. ¡Hala! Ya empezamos, la primera.
Señor robot, me ha matado. Ya está, uno menos. Perdón, estaba colocando el nombre de DSA como él merece. ¿Dónde estáis ahora? ¿Ya lo tenías descuadrado o qué? Se me descuadra con cada nombre, yo no sé por qué no sigue un patrón. Pues habrá que esperar a que venga este hombre. Ah, el señor Croupier, que como le dije ayer... Vamos a la plazoleta, ¿no? ¿O qué? Sí. ¿Dónde estamos? ¿Y yo esto qué? La plazoleta. ¿Esta se puede abrir? ¿Esta otra también? Sí. Sí, ¿no? Sí, pero vas al agua, o sea, no... Oh, bueno, pero déjala abierta. Te he cuadrado tu nombre en el recuadro de SEA, eso decía. ¿Dónde estáis, chicos? A la plazoleta, vamos. Ir a la plaza. Que era por yo aquí. Estoy en la plazoleta ya. Voy, yo también voy, un momento. Estoy rodeando todo. Ah, por aquí. Sigue hacia la estatua. Sigue hacia la estatua, Croupier. Estoy en la estatua. Pues sigue, estoy. ¿Ves? Sí. No os veo. Ahora ya os veo. Era que yo no he llegado todavía. Ahora os veo. No, volvemos a donde estábamos. Espera, si es para allá. Oye, ¿y esta? Pues si volvemos ahí, ¿torre? Hay compañía. En la torre creo que no se puede entrar. La puerta está cerrada desde el otro lado. A ver, tenemos que ir al 6. Vamos a ver, va. ¿El 6 estaba en este lado o en el otro? Aquí, no. El 6, no, ese es el 8. Este es el 9. Yo creo pues que estará en el otro lado, 4, 5. Estábamos donde está el robot este. El 5 es este. 5, creo que Cerbero te ha ido para el otro lado. Ahí va. Bueno, es que tengo un robot que me está atacando. Entonces, ya, y aquí también nos está atacando otro, sí. Nada, ya no hay robot. Castaño. A ver, ¿estos edificios cuáles son? Vamos a ver. Aquí hay otro robot. Y gira... Este es el 6, aquí está el 6. Vale. A ver, Cerbero, tú te has ido para la izquierda, tienes que tirar hacia la derecha y subir como una cuestecita. Sí, veo el robot ahí roto. En lo alto de la cuestecita. Y ahora, recto y a la derecha. Sí, vale, estáis ahí. Vale. Entra al 6. Vamos aquí. Que hay algunos que se podrá. A ver, si igual al 6 no se puede entrar. Vamos a rodear. Vamos a rodear el edificio. Hay algunos que. Haciendo lo de parkour, sí, o parkour o que tienen para hacer tirolina. Este, nada, no, no se puede. Vale, vamos a entrar a los que se pueda y luego ya después miramos a ver si podemos hacer tirolina. Ya está, sí, pues para eso tenemos que llevarlo de la tirolina. El 6 tiene la entrada aquí abajo, aquí abajo, pero pone que el lector de la tarjeta está fuera de servicio. Por favor, entonces no se puede. Por favor, o sea no el elevador en la. En el área de plantación. Me mata. Al 6 se entra desde el área de plantación. Vale, me ha matado el bicho. No sé dónde pues estáis. Vale. Con un robot que el. Pues como yo. El que me ha matado a mí. Vale, voy. Muerto. Sí. Este no está muerto aún. No me lo estabas moviendo cuando le estaba intentando disparar. Ahora está muerto. No, pero decimos Cerbero y yo uno. Ya. ¿Dónde estás? Debajo de la torre. Chema. Sí, te estoy viendo, Chema. Ah, vale. A este pone que hay que entrar desde el ascensor del área de plantación. Sí, que mira, eso es tiene abajo. Tirolinas. Sí, pero. Es área... que ese es desde abajo. El área desde de plantación. Donde estaba... Es lo de la donde estaba el electrificado que necesitábamos hacerlo para quitar la electrificación y para otra cosa más. Pues, otro robot, cuidado. Ahora bajaremos, pues. Espera, vamos a esperar a Estrella Galicia, ¿no? Sí, pero la plazoleta. ¿Estamos matando robots? Tiene la plazoleta, a ver si os pillo por ahí. ¡Ay, va! ¡Que me mata! Era para aquí, para la derecha. Mirando la estatua a la derecha estamos. Uy. Sí, bueno. Va, es que... Me he quedado sin esa lámpara. Estoy en ello. ¡Oh! ¡Una nueva! Tengo compañía. Y este altísimo. ¿Hay una barbería, en serio? ¿Dónde estás, Cerbero? He bajado la rampa. ¿Qué rampa? ¿Esta? Esa rampa.
Pero ¿por qué no esperamos a Estrella Galicia antes de seguir investigando? Porque solamente he bajado la rampa. Vale, ya he matado a una. Vale. Que hay una barbería. Ah, mira, y aquí está un 2. Por aquí, yo voy tirando para la derecha. Hay una salida aquí. Podéis esperar. Pero ¿por dónde andáis? No sé, estoy tirando para la derecha, a ver por dónde, ¿no? ¿Sabes la estatua? Sí, la estatua a la derecha. Yo voy tirando todo por la derecha. No. Estoy rodeando todo alrededor. Todo el complejo alrededor estoy. Cuando estés en la estatua, avisa. No, ya no. No, en la estatua de estaba hace media hora. Ya no. Pues... Yo estoy aquí. Tatum o Atia. No sé. Estoy en el número 3. No sé dónde estáis. Así dejarme que solo con buscaré. El robot, si acaso. Yo voy. Yo asisto. Yo también. Estoy aquí con uno, o sea que... Sí, tú. Hola, señor robot. Ahí va. Te estoy buscando, Estrella. Y aquí con otro robot, o sea que... Vamos todos a la estatua. Me mataba dos robots. Vamos todos a la estatua. Ya me he metido entre callejuelas, o sea que... Joder, aquí no hay más que robots por todos los lados. Sí, a mí me mató uno también, ahora. ¿A qué me trajo, macho? No hay más que robots por todos los sitios. Y lo que podemos hacer es ir directamente a la balsa y hacemos lo de abajo y así podemos entrar en el 6. Pero yo estoy en la estatua, estoy viendo a alguien, no sé quién es, a Chema, vale. Pero voy ahora para la estatua. Espera, yo también voy a la estatua. No nos vamos a asegurar de que no se pueda entrar en ningún edificio, pues. Antes de hacer lo de abajo. Chema, a tu derecha, robot. Oh, aquí el Legolas. Es que si quitamos, a lo mejor si quitamos la electricidad, dejan de tocar la moral los robots. No creo. No, no se puede, no. Llevan batería. Lo pienso después de inhabilitar por un tiempo nada más. Pues vámonos a hacer. Chema, detrás otro robot, ten cuidado. Ya lo he visto, ya. Nos falta Cerbero. Sí, yo estoy aquí. Vale, pues venga, vamos. Uy, perdón, Croupier. Mierda. Pues me has matado. No, ha sido el robot. Bueno, pues esperen la balsa, porque si vamos a bajar. ¿Se bajaba por esta, no por la siguiente, no? ¿Por qué vamos todos a la balsa? ¿Para qué? Para entrar. Para ir abajo. Para ir por abajo. A desactivar la luz. Era por la siguiente, creo, ¿no? Se mano por esa, no por la izquierda. Ah, era por la izquierda. Esta no es más a la izquierda, ¿eh? Sí, es aquí. A ver, es de la estatua, según la veis, hacia la derecha. Y en la que están enfrente, cuatro cajas. Ah, sí, ahí os veo. Aquí es. Sí, estoy viendo. Te he dicho que más a la izquierda, ¿eh? ¿Estáis en la chama? Creía que era más a la derecha. No. Hola, señor Cerbero. Señor Croupier, a sus pies. Hola, señor Estrella. Bueno, su piecillo. Bueno, aquí vamos por todos lados, tú. ¡Hala! ¡Hala, guapato! ¿Era Croupier, espera? Espera. No. Aquí no, Vamos. Sí, ah, vamos. Que alguien coja linterna. Hay una en mi cofre. Hoy. Que no me acordaba que esto no se ve tres. Yo creo que tengo una linterna por ahí también. Vale, marchando. Cuidado, Croupier, que te va el tiburón detrás. Vamos a ir solo con una linterna, pues. Lo he sentido. Espera, Croupier. Ahora me toca a mí. Vale, ya está. Me ha dado a mí. El paro un momento es no te muevas. Joder. Cerbero, toma. Que lo tiro. Ah, o póntela tú, si da igual. No, toma. ¿Es tuya? Tuyas. Si no tiene casi batería. Sí, hacia la planta. Ya no tiene batería. Espera, que voy a poner. Si es que tenía también batería. Ahí va, pero no abrimos esta puerta por el otro lado. Pues hay que dar toda la vuelta. ¿Estamos los tres? ¿Los cuatro? Sí. No, yo he ido por baterías porque estaba pues, sin batería la. Pues esperemos. A ver. ¿Por qué no tengo frontal ahora? Cuando te quedas sin batería en el frontal, ¿te quedas sin frontal? Pues supongo que sí, será la vida del frontal. Sí, directamente no puedes recargar con batería, directamente se te jode. Hay que volver a hacerte una nueva. A ver,
Espérate, que me hago en un momento. Pues si te pones a hacer, bueno, iba a decir. Y de todas formas, Cerbero, creo que se puede hacer con una batería de las usadas, en vez de que te hagas una nueva, creo, ¿eh? Allá arriba. No, no, si. Si tengo dos baterías, por eso he dicho cuatro cuerdas y cuatro chatarras. Uh-huh. Hace un par de días. Claro. Sí, es lo que he hecho. Vale, ya lo tengo, voy para allá. Vale. A ver, yo me pongo esto. Vale, entonces tenemos que ir al... A la plantación. A la izquierda. La plantación, esa puerta está cerrada y tenemos que abrirla. Izquierda. Tenemos que bajar por las escaleras y demás. Todo lo que están las ratas estas aquí, todo eso. Si el que lleva la luz espera al resto, sería cojonudo. ¿Crupier estamos? Sí, pues ala. Sí, sí. ¿Por aquí era o por...? No me acuerdo. Era por al principio, era por aquí a la derecha, donde pone cafetería. Tenemos que pasar a la cafetería. Por aquí. En un lado tenemos que ir rapidito. ¿Pero para dónde? Para aquí. A la cafetería. Dirección cafetería. ¿Nos llegará? Yo creo que no. Aquí, generador, aquí a la derecha está. Aquí. ¿No? Sí, yo creo que era por aquí, ¿no? Me parece. Nos llegamos. Nos vamos a asfixiar. Aquí, generador, vamos. Arriba, entrar aquí. Justo. Bien. Por los pelos. Ha estado bien, equipo. Plantation. Arriba. Vale. Vale, vamos a ver si encontramos la puerta que no nos ha dejado abrir antes. Pero está, tío, no me sé, tú. No, es para ahí, para la plantación, ¿eh? Es para la plantación. Para acá, ¿no? Sí, es en dirección a la plantación, hacia arriba. No, esto es para entrar ya a la ciudad, ¿no? No, es por el otro lado entonces. No, estamos aquí. Hay que subir las escaleras. Es. ¿Ves si están ahí los elevators, que son los que necesitábamos? Ah, yo pensé, joder, estaba yo con que era. Vale. Qué bien. Vale. ¡Ahí va! Bueno, ya me he electrocutado. Vale, otra vez. ¿Dónde va, Cerbero? Ah, no, sí, que esto es hacia... Estoy pagando unas electrocutaciones. Ya. Vale, es aquí. Allí ahora es el lado, voy, espera. Pues nada, ala, ya está. No está. ¿Ah? ¿No era eso? ¿Y entonces qué? Esos serán los elevadores, a lo mejor. Ah, vale. ¿Y dónde vais a ir? Efectivamente, son los elevadores. Ahora se puede ir por allí, ¿no? Sí, por aquí sí. Se puede ir ahora. Ahora, ¿por dónde? ¿Por ahí? ¿Por dónde vais? Sí, aquí están los elevadores. Cagüín. Lo que pasa es que hay que desactivar algo más. ¿Y ahora? Ponelo de... Ahí hay algo. Tangaroa. Ahí está lo de eléctrico. Hostia, que me quemo. Que me... Churrusco. Hay que tener con ojo con esto, ¿eh? Un segundo, joder. Chicos, que me llaman por teléfono. Vale. Mierda, necesitamos más tinta aún. ¿Cuántas? Tres, creo que marcaba. Ah, no, ya no me lo marca. Nos falta una, entonces. Joder, sí, me estoy muriendo yo también. Estamos tontos. Buah, estoy a punto de morir. Madre mía. Pero a puntísimo, tú.
Pues vale. Si nos falta aquí eso, habrá que ir a... para arriba. O buscar otro cuadro que no hayamos desactivado. No, pero aquí hay otro y pone necesitas tres cintas. Y si yo tengo cintas de esas, ¿eh? Hoy creo que tengo. Y aquí hay fresas y todo, qué guay. No, ah, ¿han respawnado las fresas? Cintas creo que no nos queda ya ninguno. Queda, tenemos dos. Si le das a la T, te viene. Tenemos dos y necesitamos tres. Necesitarías una hacha para coger y para joder esto. Y Tangarokas Token tenemos 6. ¿Y eso para qué? Para comprar cosas, el piano y compañía. Ah, para decoraciones. Los Tangarokas Token esos no valen para nada, ¿no? Sí, para tener. Simplemente son para. Bueno, se pueden comprar en las máquinas expendedoras, se pueden comprar coleccionables o comida y agua se pueden comprar, depende. Pues escucha, vamos a utilizar los elevadores que sí podemos utilizar. Y entonces en esos edificios podremos coger más cinta. A ver, voy a los elevadores, ahora me voy. ¿Me oís, chicos? Ah, no, pero el elevador, sí. Sí, el elevador sí, sí, se rojo. Bueno, yo estoy en la balsa, ¿eh? Entonces no se puede. Vamos arriba a los edificios a ver si nos ha quedado alguno por abrir, ¿o qué? Es que el elevador pues yo voy a la rojo, ¿no? Venga, sí, yo voy primero, os veo en la balsa. Pues yo también voy a la balsa. Pues entonces yo no voy. Ya estoy en la balsa. ¿Qué hiciste? Reaparición rápida, Cerbero. No sé a qué te refieres. Yo también estoy en la balsa. Yo vine como una persona normal. Sí, sí. Nadando y esas cosas, ¿no? Hombre, por supuesto, ¿qué te crees? Yo soy todo un aventurero. Pues como yo. Entonces hay que ir a mirar más edificios arriba. Supongo que sí, ¿no? Mínimo uno que tenga... cintas. Una esta. Pues os espero en la rampa. ¡El tibu! ¡Uy! 30 segundos, chicos. ¿De qué? Ah, que vuelve a estar ocupado. Mierda, la putada es que había comido y he tirado dos... Lo único, ¿dónde está Estrella? No lo sé. Yo estoy en la balsa, estoy guardando las cuatro cosillas que... Ah, vale, sí, ahí estás. Que había pillado y estoy. Espera, y Croupier está AFK ahora mismo, me parece. Sí, bueno, pero... Para investigar bueno, así un poco... Muchísimo de morir por el dichoso tiburón. Bueno, vale. O sea, que vamos a mirar a ver dónde hay un este que no hayamos explorado ya. Sí. Llevamos el edificio 6, nos queda el edificio 7 y 8. Pero yo he visto un edificio 3 que se puede entrar en la otra calle. O sea que tal vez no es el mismo. Que también tendría bastante sentido dado que son diferentes calles. Yo estoy siguiendo a Cerbero, nos estáis siguiendo, ¿no? Espérate, Cerbero. No. Si no, si lo que quiero es pegar al... Oye, qué pesadito está el puto móvil, de verdad. Sí, si te oye, sí. ¿Qué hacéis? Tú esperas. Yo esperaba a Croupier. Claro, ¿eh? Sí, lo único que he hecho ha sido matar un robot tampoco. Pues atento a ver si esperando a Croupier va a revivir. Por eso estoy encima del cochecillo este. Perdonad, chicos. No te perdonamos. Vaya. A ver. No te perdonáis. A ver, aquí vaya, donde. Vaya que. Si lo siento, tío. Esperad, Cerbero. ¿Ya? Vale, pues. Pero,
Sí, si simplemente estoy viniendo para recordar. Ya, pero tú simplemente estoy viniendo, luego nos ha costado 5 minutos encontrarnos. ¿Perdona? Pero si estabais vosotros por un lado y Estrella por otro, ¿qué quieres que diga yo? Ahora que tenemos que en la plaza. ¿Por qué no empezamos por este lado, que es por el que hemos entrado? ¿Por este lado cuál? A ver, derecha, izquierda, a ver si decís. Pues según hemos salido de esta calle a la derecha, que hay edificios que investigar. Pues venga, va. Yo estoy con el alcalde. ¡Vamos! O sea, mira, el 6, este edificio aquí, 6. Ese no se puede. Buah, me va a matar. ¡No! No te va a matar porque lo vamos a destruir. Adiós, fuera, coge la tarjeta. Este no se puede porque tiene el lector abajo y pone que está fuera de servicio el lector. ¿El 6 entonces? Pues al 7. Sí. Vale. ¿Y ese que está ahí más adelante, que es la continuación, cuál es? Ah, es otro 6. Ah, el 6. Este es otro. Este es un robot. Notice. Nada, fuera de servicio la noticia. Joder, macho. Me acabaré matando al final, tú. ¿Será posible? No, porque llegan los refuerzos. Vale, este de aquí, ¿cuál es? Este alto. Vamos a rodearlo, a ver. Es el 6, creo, ¿eh? ¿Es el mismo, que está en dos partes? Sí, creo que sí. Se dice que es el 3, ¿eh? Sí, pero... Vale. ¿Y este? Yo me quedo en la intersección abajo, donde estaba, ¿ves? Lo estoy viendo desde aquí a 2 y Cerbero para allá, vale. Aquí hay como un apéndice del 3. Sí, pero no te deja entrar, no te da opción de... Pero aquí, justo después, este edificio de la izquierda sí se puede subir, ¿eh? Pues, vamos a subir a este de la izquierda, joder. Claro. ¿Qué hacéis mirando eso? Aquí. Comprobar que no. Os he dicho antes, ninguno. Vamos a meternos primero en los que podamos y luego después ya miramos a ver. Bien, pero tendremos que comprobar si podemos o no podemos, o somos adivinos. Sí, somos adivinos. Pues, qué suerte tienes. En este ya entramos Cerbero, en este ya entramos Cerbero y yo porque teníamos tiene dos plantas, vale. ¿No te acuerdas, Cerbero, que nos salieron en un ascensor que entramos tú y yo, nos salieron varios pisos? Pero hay más, porque en este nos pedía la tarjeta y normalmente cuando entras en uno ya luego no te pide la tarjeta. Se quedan abiertos, sí. Porque hemos subido primero la de más arriba. Vale, yo voy a la izquierda. Yo porque, también. Porque le un billar. Siempre quise tener un billar en mi casa. Mira, una cinta, vale, muy bien. Bicho de aquí, bicho. Pues yo me voy a la 12, que la habéis dejado aquí abandonada. Bicho, que me mata. ¿Dónde? ¿Dónde estás, Estrella? A la izquierda estamos, vale, fuera. Muerto. Bichete muerto. Luego dice que la gente no ve lo que hacemos y el coge y se mata. Joder, estamos diciendo de seguir el orden y empezáis por la 14. Claro, bueno, pues empezamos por arriba y luego bajamos. Claro, combustible y tornillo he cogido. Yo tengo otra de cinta, chicos. Ya solo vale, nos genial, falta una. Pues ya tenemos. No, ya tenemos las tres. Bueno, pero ya los cajones también de los escritorios también se pueden abrir, algunos. Tenemos 4 en total. Tenemos 4 ya, cool. Sí, yo entré en una... Carra, piedra, piedra... Joder, no está ¿Se comunican? Sí. ¿O hay otro billar aquí? No, sí, se comunican. Joder, pedazo de casa. Aquí abajo es como una oficina, un call center, para que nos entendamos. Y este de arriba también. Tiene hasta sala de reuniones. A ver, yo estoy en este... Puertas que se abren poquitas, porque... Algunas. Vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿Arriba? ¿Al escritorio o qué? Se digo arriba al escritorio. ¿Al tejado se puede subir? Estoy mirando aquí en los escritorios, que hay cosillas. Ya, yo también he cogido varias cosillas en algún escritorio que otro, sí. Sí, ¿no? Yo ahora mismo estoy con una rata. ¿Ya te ha respawnado otra vez la rata? Pero que yo estoy en... No, si es que él está en el 12. Creo que aquí no hay nada más, No sé si se puede... Tiene pinta de que poco más va a haber. Yo aquí creo que ya... Nada. Pero... Dos de cinta, chicos. Joder. Lo que me mosquea es que hay como... Si fuese... O sea, se tendría que poder salir Espera, fuera. Hay otro apéndice aquí a la izquierda. Aquí está, ya decía yo. Se puede salir también a la terraza. ¿Por dónde, Cerbero? Por donde estábamos. Ven como a la sala de juntas.
Es que hay varias salas de juntas, tío. A ver. Estoy con Estrella Galicia. Aquí está ya la Patello. Venid a otro lado. Donde estaban los ordenadores. Donde estaban los ordenadores. Vale, ahí os veo. Mira, ven. O venid, vamos. Vale, voy a subir. Y entonces aquí. Ah, mira. Por aquí se puede salir igual. Hay una ventana rota que se puede atravesar. Vale. Y hay una tirolina. Yo es que veía muchas cosas y digo. No, vale, tirolina. Tengo ser. Espera, que tengo. Mira, y rata, en el otro lado tenemos compañía. ¿Lo tienes tú, Cerbero, la tirolina? Mira que bien, yo no. Tengo ser. Sí, pero no. No. Voy a comerme la sandía. Pero esta tirolina es de subida, no de bajada, ¿no? Depende. Sí, pero Cerbero con saltos va llegando. No, yo es que paso malísimo. ¿Cómo se hace? Ahora, Cerbero. Espacio, y así. Lupier, eso es espacio solo, No, Ostras, y en este. Hacia adelante, tiene... Chema. Salta mira, y dale hacia adelante y a la E para que vaya avanzando. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa, rata? ¡Adiós! ¡Adiós, Chema! Yo estoy entrando en el edificio en el 8, ¿eh? ¿Cómo en el 8? ¿Os habéis matado o no? No. No, no te matas. Mira, ¿dónde estás, Chema? En el suelo. ¿Yo también? Me encanta dónde estás, en el suelo. Estoy en el 8. Yo estoy, Krupier, estoy detrás tuyo aquí. Ya, claro. Y hay que subir a la 14. Sí, pero yo no tengo la tirolina. Así que, ¿quién ha pillado la cinta? Guay, guay. Yo. Ah, mira, estáis entrando al 9, que al 9 se puede entrar. Si bajáis... Ah, pues vale. Pues voy yo aquí. Esa azotea es la del 9. O sea, ¿desde el 9 se puede entrar ahí? Sí, el 9 tiene que entrar en la calle. Aquí, en la puerta del 9. A ver, sí, la puerta del 9 puede ser, yo que sé dónde. Pues acabas de pasar por aquí. Había un robot. Pues donde el robot, que me está pegando a mí ahora. ¡Gat! Ah, vale. ¿Quieres dejar de colgarte de las tortillas? Colega. Me va a matar. Cuatro. Uy, qué bien, los robots no entran a los edificios. ¿Dónde estáis? ¿Cómo salimos del edificio del 8 en el 9, vale? Ay, señor. En gato, decían. Exterior, en... ahí va, que me da el robot. Aquí, aquí. Viene el 4. Hola. Aquí, ¿dónde es? Aquí. Hostia, yo me voy al 13. ¿Cómo que al 13? O sea, a la planta 13. Espérate, Krupier, que no se encuentra Estrella. Ya le di tarde. Sí, ahora ven a por mí. Después de tirarme la cortina, ven a por mí. ¿Dónde estás, Estrella? En la puerta del 8, pero en la puerta de atrás, creo, me parece que estoy. Vale, yo estoy en la puerta principal del 8. ¡Hombre, Cerbero! A ver, espérate, que voy a dar la vuelta al edificio del 8. Vale, veo a alguien. No sé quién veo. ¿Eres tú? ¿Limpiaste ya esto? Sí, vale. ¿Dónde está el verón? ¿Dónde está la puerta del 8? ¿Con quién crees que hablas? Ahí, pero hemos entrado por 9, vale, aquí el 9. Vale, 9. Pero no está enfrente, joder. Y esto ya están haciendo cosas sin esperar. Perdona, yo hice eso y... El machete. Tiene el machete, Cerbero. Estoy viendo que de cinta. Cinta. Una cinta y un token. Punto. Pues eso, aquí lo dejo. Dale, a ver, dale. Machete. Ojo, caja fuerte. Ojo. No sé. Sube a la derecha y yo a la izquierda, Chema, vale. Uy, cinta. ¿Cuántas tenemos ya? Pues si le das a la T te vienen. Nueve. Tenemos cinta, nueve. Seguro que hacen falta palos, o sea que. Sí. Lo que no sé es por dónde entré, pero estaba guay. Vale, sí, entré por aquí. ¿Por dónde entraste? Por el dormitorio, por aquí. Y tampoco... Es que además si lo ves está súper perfecto para entrar.
Aquí hay cajones de cositas, tú. Ya, vamos es que para adentro no lo... y... Ya me lo he robado. Joder, ¿dónde están estos? Injusto. Es una chatarra, si quieres te la doy. No, no. No, no, es que es literalmente era una chatarra. ¿Dónde estáis? Yo en el ascensor esperándote. Sí, yo estoy contento. Ah, vale. Estos están... Estábamos fuera en el... Pues vamos a la calle, ¿no? Ya tenemos cinta. Aquí, el ascensor. Pero espérate, que el pobre... No, o sea, entra, pero vamos a por Crupier primero. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas, gentes. Vale, tenemos el 8, tenemos el 9, tenemos el 1, el 2, el 3. Y el 6 no se puede. 4 y 5 faltan, ¿no? Uno de esos es los que se entran desde abajo. Y ahora que tenemos cinta, podemos intentar ir a los de abajo, ¿o qué? Venga. Pues vamos. Vamos a los ascensores y ya está, vale. ¿Y dónde se? De todas maneras... ¿No? Cuidado, 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 cuidado. Esa no gusta. Bueno, también te digo que, mira, mátame, robot. Mátame. No, pero... será más rápido bajando. No lo dejamos que te matara, alcalde. Muy mal, me parece. No, pero está la entrada. Nosotros subimos por algún sitio que estaba cerca, sí, claro, de eso. Pero... otro robot, señor alcalde. Que no le mate. Le juego yo la vida por usted, señor alcalde. Así me gusta. Vamos por aquí, a ver, ¿no? ¿O será por... Es que esta ciudad me desorienta un montón. Por aquí y a la izquierda, para ir a la balsa. ¿Queréis ir a la balsa y vamos desde ahí entonces o qué? Sí, ¿no? Para... A ver, o por las escaleras de la estatua. Para... Hombre, será mejor las escaleras. Por no, sí, es que si no tenemos que ir todo el agua entero. Claro, por eso lo digo, que podemos ir desde... Que las escaleras... O sea, la estatua... ¿Me seguís? Sí. Sí, estamos detrás. Bueno, Crupier delante, pero sí. O sea, está el 4, pero no se puede entrar, ¿no? Vale, pues esta es la estatua. ¿Y dónde decís que están las escaleras? De frente, justo. De frente. Ahí. Ah, vale. Aquí hay unas escaleras. Pues vamos para adentro. Oh, qué bonitas. Pues las mismas que subimos el otro día. Ah, no me acuerdo. Había dos. No sé si subimos por estas o por otras. Sí, subimos por estas, seguro. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno, si el alcalde lo dice. Tiene razón. Ahí va, también soy tonto. Vale, hay que ir hacia donde estaba el panel. ¿Ese está desconectado? Hay varios paneles. O sea que... Es que no son paneles, son como enchufes. Sí, bueno, ya me... Aquí no se puede hacer nada. A ver, está allí al final. Pero había dos, creo. A ver. Creo que estaba por ahí hacia la izquierda. Me voy a electrocutar. Mira, aquí hay uno. Pues dale, ¿está? Jodido. Ya no hay luz. Bien, ya podemos. Oh. ¿Y ahora por dónde? Era el elevator. Al elevador, me imagino, ¿no? Pero seguía en rojo. Elevator, ahora el elevator se puso en verde. Ah, pues de puta madre. Ahora puedes investigar purificador eléctrico. Eso mola un montón. Y es mucho más eficiente que la desalinizadora. Ahí va, que me he perdido, ¿no? Es por aquí, ¿no? Elevator a la elevator, izquierda. Por aquí. Pues esto hace un momento estaba... Esta puerta hay que abrirla para luego, ¿no? ¿No se puede abrir la puerta? No, esta no se puede, ¿no? En teoría ponía que se abría desde este lado. Loading Bay, ¿qué es esto, Loading Bay? Síndrome de Diógenes. Esto hace un momento no estaba inundado. Sí, no. Y aquí al menos 4, chaval. Menos 4, 0. No, estamos en el menos 4. Hay que ir al 8. Al 8. Bueno, vamos a mirar si podemos desbloquear la 0. Dale a la 0. Bueno, pues, dale a la 0. A ver si podemos desbloquear y podemos luego cogerlo desde el 0. Bien, vale, si le damos solo uno, mejor. Sí, da igual. Vale, esta vale, es la entrada aquí del edificio número 6. Crupier, ven, Crupier. Anda, ven. Al ascensor, Crupier. Esta es la voy, del 6, porque tiene el cartel de que estaba fuera de servicio. Sí.
del notice. Vale, y ahora vamos al 8. No, a la planta 8. Sí, bueno, pues eso va al 8. Pues no, creía que decías al edificio 8. Estando en el ascensor. Igual es un metro. Ojo, hay botella de Jack Daniels. Toma, tira este juego lo patrocinaba Jack Daniels. Mira, yo estoy en la terraza. Espera, vamos. Uy, a investigar. Rapidez. Oh, te está siguiendo una raya, una rata, Curtier. Y me llama rata, será puto. Uy, estoy sin munición, de cojón. Pues ahora se me lanza. Otro token. ¿Por dónde ha salido, Estrella? Por la... Bueno, vosotros entráis derecha, derecha, derecha. Vale, sí, ya lo veo. Aquí. Ojo, cómo mola la terraza, ¿no? Es un chill out que te cagas con su barra y todo. Mira, hay otro Jack Daniels aquí. Bueno, de hecho es un Happy Birthday Whisky. ¿Va en serio? ¿Se vale, entra Happy aquí Ver- dentro? Happy Birthday Whisky. Aquí no hay nada. Esto no hay nada. A ver, aquí esta puerta. Mira, a ver, si damos todos más. Yeah. Aquí no hay. ¡Hala! Gracias, perdón, por cerrarme la puerta. Nada, nada, nada. ¿Qué falta de todo a tu alcalde, hombre, por favor. Vale, no. A la terraza esa que hay allí se tiene que poder llegar de alguna manera. Yo estoy en la azotea. ¡Ay! ¡Ato, hijo! Estoy en una de las tirolinas, chicos. Vale, sí, yo estoy con Croupier también. Arriba. ¿Pero cómo habéis subido tanto? Por las cajas. Estoy subiendo por la derecha, salí por la terraza y a la derecha. Caja. A ver, meteros al baño, Estrella, grande. O sea, Estrella. Sí, meteros al baño. Ahí no, por la ventana rota. Vale, yo es que esto caja, no lo veía. Caja, yo tampoco lo veía. Caja. Claro. Azotea. Y dice, no, caja, y digo. Y esta tirolina. Yo no puedo. Yo y las tirolinas no somos amigos. Nos lleva... Hay que llevar el gancho en la mano. Pues no, en el cinturón. Que cruzo y Croupier, miramos a ver en si... En el cinturón, llévate la... Tiro el cinturón, le das a la E y directamente te coge de la esa. Pero tienes que llevar la, mira, la tirolina puesta en tu cinturón. El piano. Yo no llevo tirolina. ¡Oh! ¡La rata! Nosotros no podemos aquí hacer nada. Sí, que voy a intentar abrir el edificio desde abajo. La tirolina te la habrá dejado seguramente Chema en tu cofre. E hizo una tirolina a cada uno. Que intento buscar el ascensor bajo. Mira que hay escaleras. No puedo usar las escaleras para bajar. Te has tirado, ¿no? Sí. Me he tirado. Joder, ¿no hay un puto ascensor en este edificio o qué? Para intentar bajar. ¿Qué dices? Coger que caja. A lo mejor está en mi cofre. La tirolina. No, a lo mejor no. He pillado una caja aquí tirándome a un mini balconcito. Cerbero, con un montón de bisagras y un montón de historias. De puta madre. ¿Eh? Sube arriba del todo y vamos bajando. Voy. Espera que encuentre las escaleras. Hay una terraza. Yo voy a bajar para abajo, porque total, no podemos subir, así que. Es que yo quería bajar para intentaros abrir la puerta, pero no he visto. Aquí arriba pero esto tiene un montón de... Aquí arriba no hay nada, mira a ver si ves tú algo que no vea yo. No, si dices que no hay nada... Vamos. Yo voy a rodear el edificio, a ver si se puede entrar por algún sitio. Yo estoy en la plaza, Mayor. ¿Has bajado solo una planta, Cerbero? Sí. Sí. Estos son como varios comedores, ¿no? Lo único que había era un maletín. Vale, tengo unos cuantos robots rodeándome. Es que no sé dónde estás, si no te echan una mano, creo que. En la plaza mayor. ¡Gato! ¿Quieres dejar de tirar? Aquí hay una puerta del número 2 que está sin abrir. ¿Qué? Puerta del número 2. ¿Estaremos en ese o? Ah, espérate. No creo. Yo estoy en el número 2 ahora mismo. En la plaza Estoy en el 2. Enfrente de la barbería estoy. Enfrente de la barbería. Enfrente de la barber. Más encima. Estos son como varios pianobares en cada planta. Hay otra entrada. Esto es por donde hemos entrado, ¿no? Sí. Vamos, otra salida. Sí. Hay una de las salidas que da al mar. La estoy viendo.
Pero esa creo que es la que está lejos. Y ahora no, ¿cómo salimos de aquí? No te veo, Estrella, estoy en el 2. Yo he bajado un poco. ¿Te ves? Lupier, ¿dónde no. estás? ¿Por dónde has bajado? Me he dejado caer desde ahí, justo debajo de ti. Estoy enfrente de la burguesería. No, de la barbería. No. Mira, vete hacia donde la balsa y cuando tú te quedes más o menos en la salida de la balsa, mirando hacia el mar, giras hacia la derecha y vas rodeando toda la cúpula. Ya la yo te espero. Tira más suelo todo. Y pero claro, tira más suelo aquí, y aquí venir también a, está la uno. A la plaza. La entrada del 1. No, yo estoy, ya tío, bueno, ahora mismo estoy en una de las salidas hacia el mar. Yo encuentro, estoy en una de las salidas, pero que está cerrada. Pues tú estarás más, entonces igual tienes que tirar hacia la izquierda. Tienes que encontrar una que está abierta. Se la abrí. Hacia la izquierda tendrás que tirar seguramente. ¿Desde la Plaza Mayor? Sí, desde la Plaza Mayor, mirando hacia el mar, hacia la derecha. Y si tú miras hacia la Plaza Mayor, hacia la izquierda. Se te ha olvidado comprobar y estoy en una azotea, Cerbero. Sí. Yo estoy en una de las rampas que está abierta. Y es que... Si era por juntarnos todos. Más ya, si era porque si luego no podemos subir, dejarlo bien investigado, porque esto no tiene ascensor ninguno. Sí. Yo el 2 que tengo está ahí abierto ahora. Así que no sé. Sí, yo la vi antes, sé cuál dices. Lo vi antes. El tío que enfrente de la barbería. Bueno, ahora mismo estoy en la rampa aquí. No sé si Croupier lo que digo, rodea todo alrededor, Croupier. No sé, pero igual es muy grande. A ver si te cuento. ¿Y dónde está el 2, decís? ¿Dónde la barbería? Ahora te estoy viendo, Estrella. Es que estoy sin munición. Pues vente para acá, Croupier. Como los robots que he ido matando con las flechas los habéis cogido vosotros, estoy sin flechas. ¡Gato! Coño, yo tengo poco más que el que antes. Una tarjeta de acceso, vale. Vale, esta la he abierto yo. ¿Y la barbería desde la torre por dónde? O sea, el 2 desde la torre, perdón. ¿Por dónde voy? A ver, no sé, no tengo ni idea, sinceramente. Aquí se puede subir a la planta 4. Es la que está en la torre. Y dijiste que era viendo la torre a la de. Bien, me corres mucho. Espérate. Además, encima se están sin eso. O sea, están sin abrir. Vamos para abajo. Abajo y les esperamos abajo, que esta está sin tocar. Ah, mira, que hay para comprar cosas, una mochila, un petaco. Sí, son los tokens. Ah, pero que no lo había visto. Y lo vimos en el capítulo anterior que dijimos, coño, ¿dónde está? O sea, yo te oí lo de las máquinas dispensadoras, pero no. Es que yo creo que hay 2 doses, o igual es que es 12 y no le han puesto el 2, o sea, no le han puesto el 1. Hay 2 doses, que es lo que yo dije. Hay 2 doses. Muero que dije, hay 2 doses, tal, y vosotros no. Y a la torre se tendrá que poder entrar de alguna manera, ¿no? Sí, desde dentro, pone. ¿Y cómo se entra desde dentro? Oye, yo te estoy siguiendo a ti, Cerbero. Sí. A ver, era desde la balsa a la derecha, ¿no? A ver, si vosotros miráis lo de la balsa, ¿dónde estáis? ¿Mirando hacia el mar o mirando hacia adentro, pues hacia la izquierda. Sí, rodeando bien. Todo. Mira, aquí está Cerbero. Mirando hacia adentro es hacia la derecha. No, señor. Sí. Si miras hacia adentro. Sí. Vale. Que venimos de ahí. Sí. Vale. A ver, ¿dónde estás, Croupier? Vale. Croupier, dando madera. Aprovechando. ¿Qué ha aprovechado, Croupier? Ay, Dios mío, dato. Pues ya no puede quedar algo más, se nos está olvidando. Puede ser. Vale, aquí hay cintas. Venga, yo voy hacia la izquierda. Pero demasiada cinta veo yo. Mira, me acabo de encontrar un salmón cocinado. Mira, una pala me he encontrado. El salmón cocinado me lo voy a comer. Piso de la ciudad. Sí, en un cajón de la cocina me encontré una pala. Muy útil, no, sí. Una pala guardada en el cajón de la cocina. Como los para pegar al pulpo, para ablandar el pulpo antes de cocinarlo, joder. Yo qué sé, si entra alguno para pegarle un palazo, por si acaso, para que no venga a robar, pero vamos, que... Vale, joder. Aquí también hay balcones, chicos. Desde el dormitorio. Vale. ¿Y dónde está el dormitorio? Oh,
Y tiene para subir bastante. ¿Pero dónde está el dormitorio? Aquí. Yo no veo la salida. Aquí. ¿Esta caja fuerte que habéis cogido? ¿Coger caja? Mira, mineral de titanio. Toma castaña, morena. Estoy en el dormitorio y yo no veo salida a la terraza, ¿eh? Pues yo la ventana rota. Y estoy con mi amigo Cerbero por aquí arriba. No. Este dormitorio no es. Este dormitorio no es. Hay que buscar otro dormitorio. Estamos Cerbero y yo zascandileando por aquí. No, es no está jugando, que yo sepa. Sí, estaba jugando al... Estaba como en plan charla, ¿no? Creo. No, estaba jugando antes. Era un chiste malo. Vale, ahora he encontrado estrella por aquí. Por la cocina. Sí, vale. Joder. Heiger Logger, no sé qué cojones es esto. Mi puta idea. Ah, sí, aquí ya hemos estado antes. Qué bueno. ¿Dónde estás? Me he ido por una repisa andando. Y espera que vuelvo. ¿Por qué repisa? En la que vuelvo. Yo estoy aquí con Estrella que está intentando llegar a la altura. Vale, estoy aquí yo también. Por esta repisa. Sí, pero llegas a donde estuvimos antes. ¿Qué repisa? Pues esta repisa, tío. Vienes aquí y haces tiquiti. Y dar la vuelta al edificio por esta repisa. Pero no es que... Pero entonces, ya. No hacemos nada. Si hacemos la vuelta al edificio, ¿no? Ya. Pero ¿qué es lo que digo? Que no hay mucho. Investigar. A ver si había algo, pero es que no hay nada. Vale, ahí hay una tirolina. Abajo hay una tirolina. Sí, pero abajo. A la que yo no llego. No, y no es en este edificio, es en el siguiente. Salte. ¡Op! Me maté. Ah, no me maté. Hola, señor robot, no me haga... ¿Qué? Que no me ataques, puto robot. ¡Loco! ¡Loco! Vamos, croupier. ¿Dónde estáis? ¿Dónde andáis? Yo ahora estoy donde la plaza mayor. Ya lo veo, ya os veo, que estoy bajando. Donde el edificio es redondo ese que no tiene acceso. Yo voy con el robot este. Enfrente del otro edificio 2. A ver. ¡Ole! Este de aquí no tiene. Yo estoy en el edificio al que llega la tirolina en la terraza ahora mismo. Yo estoy matando robots por aquí abajo. Pero como si. Es que yo creo que no hay nada más, Chema, ¿no? ¿O qué? Aquí arriba hay cosas para coger, o sea que a este edificio se tiene que poder entrar. Pues no tiene entrada, ¿eh? No, pero este edificio es. En tirolina sí, desde. Entrada. Ah, es el 5. Pero aquí no es desde allí. No te deja entrar desde. No tiene puerta. Sí, la de 6, que la acabamos de abrir. Vale, me están matando. Algo habrás hecho. Sí, que me habéis dejado aquí, Alon, muerto. Yo doy la vida por usted, señor alcalde. Pues a buenas horas. Uy. Más vale tarde que nunca. Voy a echar un vistazo por aquí abajo. A ver si se les ha olvidado algo. Bueno, ¿y el objetivo del juego qué es? ¿Llegar a esta ciudad? Sí. Ahora mismo sí. Luego ya pondrán más actualizaciones. O sea que yo creo que ya poco bueno, más podemos hacer. En esta ciudad no puedes hacer nada, en realidad tampoco. Comprar el piano y sí, cosas. No, y cuando se llega a la esta del medio sí se puede hacer algo. Pero como se llena un vídeo. Es lo que no sé. Pues me estoy hinchando a matar bichos estos, ¿no? Desde las tirolinas no. Porque no hay ninguna tirolina que se comunique con la torre esa. Central. Ya, pero... ¿Qué dicen? Algo tendrá que poder hacer. Si no, desde luego. Pero... Bueno, espera, si hay una tirolina que va, pero es ascendente. ¿Dónde estáis? ¿Dónde lo de la barbería? Platin Stadium, no sé qué. Joder, déjame para robot, que estoy investigando, hombre, que estoy investigando. Ay, que me queda sin lanzar. ¿Quién eres tú que estás persiguiéndote por un robot? Croupier.
¡Hala! Llegué al edificio este del medio. ¿Cómo? ¿Cómo llegaste? Con doble tirolina desde el edificio que está en la doble tirolina al otro lado. Pues es que te explicas como un libro cerrado. Es que hay una doble tirolina para llegar a este edificio. Pues si estáis con doble tirolina, los demás no podemos hacer nada. Pues mira, otro robotito. Yo es que soy torpe como un copo. Pero vamos, en este, no, y te digo, en este edificio tampoco hay nada, o sea, solamente hay tejado. O sea, está el tejado para coger las cosas. Vale, listo. Ya, por robot. Sí. No sé dónde estáis, así que chicos, no sé, Krupier y yo no estamos por aquí abajo matando robots, así que... ¿De dónde la plantación ahora mismo? Nosotros estamos en la plazoleta central aquí. Revisando. Matando robots. No se nos haya quedado nada. ¿Verdad, Krupier? Sí, aquí entretenidos matando robots. Sí, ¿no? Si yo estoy aquí al lado de la... ¡Ay! Pero ya te digo, es que este edificio es solo para extrañar. Me mata. Ya está muerto. Maletines con chatarra y mineral y todo. ¿Pero eso? ¿Estás en el edificio central? No, en uno que está al lado. ¿Este central? ¿Cómo se podrá entrar? Gato, hijo, eres... Vamos a ver, Krupier. Mira, Estrella, sígueme. ¿Dónde estás? Vale, voy. Si nos dejan los robots... Tranquilos. A ver, mira, ya me he bajado porque no había nada más que hacer. Estoy hay aquí una tirolina que ahí. Estoy en la plaza. ¿Dónde está? Que va desde este edificio. Y este edificio es el... Ah, vale. Mierda. Cuidado. Pero ¿dónde estáis? Estoy en la plazoleta central. A nada de que me mate. Y ya te ha matado. Plaza central, no, que yo estoy en plaza central. Yo estoy aquí en plaza central matando un robot, aquí arriba estoy. Ah, vale, estáis ahí, ya te veo. Y bueno, Krupier acaba de morir, pero bueno. Pero eso no es extraño en mí. Krupier, mira en tu baúl, allí donde no sé si el tuyo es el tiburón o cuál es, a ver si está el de la tirolina. ¿Entiendes? Sí. Vale, mira, a ver si la tienes ahí la tirolina y te la metes en el cinturón, como te equipas el casco y demás. Tirolina. Tengo un remo. Tengo un anzuelo de chatarra y otro anzuelo de chatarra. He abierto entonces, la puerta de entrada, la que estaba cerrada, ¿vale? Así si entráis desde la... Si entráis la desde la balsa... No hay que... Sí, mira, a ver, para hacerla tú, eso sí. Mira, a ver, tú tengo muerto. ¿Cómo se hace la tirolina? Tirolina está en... A ver... Vale, herramienta de tirolina. La tienes donde las gafas de buceo. Pinchas ahí, vale. Y necesitas plástico, chatarra, bisagra y tornillo. ¿Vale? Ha vuelto a salir el... Si vienes, tengo yo de todo. ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir? Menos está? Plástico, que me faltan cuatro. En la... Tráeme cuatro de plástico a la plaza central y te hago yo una. Pero me ha matado este... Pájaro. Plástico tengo algo. Yo creo. Plástico tengo cuatro. Pues con eso yo hago uno de tirolina. Si queréis mirar a ver cómo se entra esa torre en YouTube, y así en directo. Si de plástico, hago otra tirolina más. ¿Oís? Llego. ¿Queréis que mire en YouTube cómo se entra a la torre? Míralo. Pero ya para el si. Vale, ya me ha muerto. Las 8 y media hora casi. Por eso, sí, pero claro. Pues míralo para el siguiente. A ver, hoy no tengo prisa por cerrar, quiero decir. Yo a las 9 me marcho. Eso fijo, o sea que... 4 de plástico, Krupier, y te lo hago. Vale, ya veo cómo se entra a la torre. Hay una tirolina que llega a mitad de torre. Sí, no, sí, eso lo vimos. Y hay una escalera que sube hasta arriba. ¿Que hay una tirolina que llega a la torre? Vale, está. Hay que salir por esa ventana. La cogí, pero ahora no me dice dónde está. Aquí. En el inventario. Vale. Tiene forma como de escudo. Vale. Ya está. Vale, Cerbero, ¿sabes el edificio del que nos hemos dejado caer antes? No. Espera, que no veo ahora yo. Sí, del que hemos ido por la cornisa y nos hemos dejado caer en una terraza. Este. Vale, sí, hemos salido por una planta. Pues por la una más plantas más arriba hay una tirolina que va directa a la torre. Ah. Yo te sigo, Cerbero.
Está ese en la planta 2, si no recuerdo. En ese que estáis ahí. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Estrella, 20, que también tengo uno hecho para ti. En la 15. Oh, ya tengo. Ya he hecho fabricado una. Vale. Hostión. ¿Dónde vais? Oh, pero esperad. ¿Dónde estáis? ¿En la central? En el 2. Sí, lo que voy a hacer es esperar al 2 y a saber dónde. ¿En qué 2? ¿Cuál de los 2? El de enfrente de la barbería. Eso es. Vale, voy a ver. Hola, Krupier. Hola. Qué hola, alcalde. Gracias. ¿Pero dónde estáis? ¿Abajo? ¿Tú eres sí. un niño o eres una niña? Lo mismo que tú, una niña. Entonces, el rollo bollo, nada, ¿eh? Te puedo pinchar un pie. Yo también, acuérdate. ¿Tienes flechas, Krupier, tú que no las usas? Sí, yo creo sí que tengo dos. Pues tírame alguna flecha. ¿Flechas? Como esas 53 que yo tengo, dices. Claro, todas las mías. Te puedo dar 17 de piedra, si quieres. No, quiero de metal, por favor. Joder, es yo... que de metal tengo pocas. Las que tengo son... Ahora os doy yo, si os encuentro, os doy yo, que tengo... No, a ver, tengo suficientes para mí. 35. Tengo no, 45, 45. Suficientes para mí. Exacto, ¿ves? ¿Sabes llegar a la barbería, Estrella Galicia? Ya sé, estoy en camino. Pasa que creo que he cogido el camino largo, creo. Creo. Gato, me estás poniendo de los nervios, te queda corto. ¿A qué acceso? Gato. Gato, Cerbero te va a cortar la cola, gato. No, porque ya está castrado, que si no... Estoy aquí casi a la de la barbería. Está en un sitio y se dedica a tirar todo al suelo. Estoy aquí, vale. ¿Quién necesita flechas? Yo. Vamos, Chema. Pero el trapi lo podéis hacer aquí. Una docenita. Hala. Vale, estamos todos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo estoy arriba, pero no se puede subir a donde está la tirolina. Si antes hemos subido, Cerbero. Tan arriba no, estoy donde antes. Y la tirolina está más alto que esto. ¿Y por dónde se sube ahí? Por una habitación tenía el espejo, el cristal roto. Vale, sí, por el dormitorio este. Sí, pues yo me estoy muriendo de hambre, me estupendo todo. De los tubos estos que hay que hacer aquí alpinismo, ¿veis, ¿no? ¿Veis la tirolina que os digo? Yo sí. ¿La de ahí atrás? Sí. ¿Esa que tiene una pantalla ahí en mitad? Sí, es que ahí arriba, ¿ves que hay una escalera que sube hasta alto de la torre? Bueno, hasta alto. Hay que llegar ahí. Vale, Estas cajas no suben a ningún sitio, no. Más a tirolina se tiene que poder llegar de alguna manera. Gato. De hecho es que hay una ventana rota, o sea... Sí, pues yo aquí estoy dando la vuelta y le estoy dando hasta con el arpón a las ventanas. Y no. Pero en ese edificio... Podemos llegar, yo creo que podemos llegar desde aquella terraza. Hay que ir al otro edificio, al edificio de enfrente, hay que ir a la terraza de arriba y tirarse al otro. Es que hay que ir al edificio de enfrente, donde está Krupier. Ay, donde está Krupier, exactamente. ¿Dónde estáis mirando vos? Ay, Krupier, tú por un lado y yo por otro, ¿vale? ¿Por dónde estáis? Yo no, por mi lado no, por mi lado pero no. Pero es que en este vale, de no. enfrente, como decís vosotros, que es donde estoy yo, ahí arriba no se puede subir. Ay, que me mato. Vale, tengo un robot aquí y ese. A ver. El problema es este, el 6. El 6 va para allí. Pero tiene que ser este edificio, pero por el otro lado. Yo estoy en el suelo también, Me acabo de caer. El problema es... De entrar, tiene que ser el 6 este, va aquí. ¡Gato! ¡Hijo! ¡Hoy estás! Sí, encima ponte donde el ratón y muérdeme. ¿Lo más, señorito? ¿Le tiene rebelde, Cerbero, o qué? Es que es nuevo encima.
Y es el único macho y se está buscando las cosas, que lo veo bien, normal, se está habituando, lo veo bien, normal. Pero que se suba a una estantería que tengo un poco alta y se ponga a tirar cosas y luego se me tumbe donde tengo el ratón, pues no lo veo tan bien. No es tan normal, no. Es que además solo veo ese acceso a la torre, ¿eh? Sí, pero es tan alto, yo no puedo entrar en ese edificio tan alto. ¿Dónde estáis vosotros ahora, chicos? Yo no sé, me metí en un edificio para entrar. Yo con Chema. Yo estoy en el chill out. Y voy a intentar subir todo lo que me deje desde el chill out. ¿Cómo has entrado al chill out? Por el edificio número 6. Ah, pero en el chill out exterior, dices, ¿no? Sí. Yo creo que eso, Cerbero, será en el edificio que sé que hemos empezado a subir escaleras, pero no me acuerdo cuál era. Me estoy muriendo de sed. Yo tampoco. El 6. Estoy muriendo de sed. ¡Hostia! ¿Cómo llego yo ahí arriba, tío? Mierda, me quedé sin arco. Mal momento. Es que ahí donde estás es donde estaba yo. Y es que no se puede subir. Bueno, era Estrella, no era este hombre, pero... Si me hubieras echado una mano... Ahí ya está. Me muero de sed. Vale, vamos a buscar el edificio de los pianos, que eso está en algún sitio. Me muero de sed. Hay un edificio al que hemos accedido por tirolina, Cerbero y yo, que vosotros no podíais. Yo tengo que ir a la balsa por agua, chicos. O vale. me muero. Yo tengo una botella entera, si quieres, para ti. Ahora ya estoy casi... ¿Cuál es el último edificio que hemos...? Traerme un robot y que me mate. Hemos subido por el ascensor, desde abajo. Y ahí hemos llegado a una tirolina. Ah, ¿era el de desde abajo? Yo creo que sí. El 6, ¿no? ¿Es ese? Es este. Por eso. La putada es que si es con tirolina, Estrella y Krupia vale. No pueden... Yo sí, ya puedo. Sí. Ah, vale. Los pueden. Vale, que ya les has hecho. Vale, vale. Estoy intentando bueno, llegar a la balsa. Estrella se hizo él solo. Para pillar agua. Vale, lo tengo. Vale, y aquí hemos llegado a un sitio en el que había tirolina. Vale, estoy en el del piano, aquí dentro. Y dentro del edificio de lo del piano. ¿Ahora qué? Ir para arriba, ¿no? Me parece, sí, hay que subir para arriba, por lo que veo. Nosotros hemos entrado al 6, ahora. Que es donde creo que llegábamos. Sí, hay que subir para arriba del baño. Todo. Y de ahí hay que por aquí. Tirarse al otro lado. Y aquí se subía. Parece, ¿no? A ver, por aquí. El bar, este. ¿Y por dónde se puede tirar? Mira. Vale. Vale, ya te veo, Estrella. Y ya ahora. Estoy en tu edificio. Hay que buscar una salida. Aquí, en este. Una salida, pero es que aquí no hay salidas, ¿no? ¿Alguna ventana rota igual se nos ha escapado? No lo sé, pregunto. Sí, aquí hay una ventana rota, que es esta de aquí. Pues esa. ¿No ves que hay un cable de tirolina? Cable de tirolina aquí no hay. Voy ahora para allá, chicos, sí. Que tardo cero copa. Si ah, vale, es verdad. Ya estoy en la torre. Vale, yo también estoy. ¡Gato! ¡Hijo! Cerbero no. Es que tiene toda la maldita casa para ponerse y se pone donde no puede. Y en esta torre no se puede hacer nada, che. Sí. Ah, vale. Tienes aquí las escaleras. ¿Dónde estáis, chicos, vale. Ahora? En la torre. Hemos... Vale, a ver, Krupier, A ver, cuando estéis en el edificio de lo del piano, tenéis que subir. Krupier no está en el del piano. No, yo ahora estoy ahora mismo estoy en la Plaza Mayor. A ver, Krupier, entra en el 6, el que tenía el cartel de Nótice en la puerta. El que tenía el cartel de Nótice en la puerta, vale, eso está aquí a la derecha. 3, el 6, vale, creo que es este. Y subes a la planta 8. Espera, aquí está el ascensor. Podemos, en vez de todo eso, que vaya a la plaza
y bajamos con el arco. Ya estoy ahí. Bueno, pues que así lo ve como hemos subido nosotros. Vale, ahora acuérdate que tienes que salir a la terraza del fondo. Espera. Que Croupier es un poco lento. ¿Habéis mirado por aquí fuera si hay algo? No. No hay nada. Yo no lo he mirado. A ver, ahora estoy ya en la planta 8, entro en la casa. Y tiras para la derecha. La casa sube hasta arriba del todo. Hasta arriba. Escalera. Hay 7, 8 escaleras, por lo menos. O 6, yo casi no sé. No, está en el primer edificio antes de la primera tirolina, ¿eh? Ah, vale, coño, me sabe que está en el otro, vale. Vale, ya estoy en la terraza. Vale, ahora empieza a hacer parkour por ahí. Espera. Que ya te veo. Subo hasta arriba del todo, ¿no? Sí. ¿Y entro en el otro edificio? ¿El qué otro? Sí, entra en ese edificio y ves hasta el fondo, vale. Efectivamente. Y salgo por la ventana. ¿Habéis subido ya? Pero... No, he bajado. Sí, y por eso tienes una nota. No puedes esperar, sí, como todos. Estoy en el piso cero y acabo de abrir la puerta. Y o sea, no puedes no esperar como todos. Ahora cojo la tirolina. Porque he cogido una nota del piso cero. Oh, bueno. Dios mío. Es que te decimos siempre que esperes y siempre te tienes que adelantar. Pero si antes te has adelantado tú 80.000 pasos y no te he dicho nada. 80.000 pasos no, señor. He dejado el piso que os habéis abandonado. Sube hasta arriba. Un segundo, estoy en el edificio del piano. Sube hasta arriba. Sube. Hasta arriba. Tiene un montón de escaleras por ahí. No te metas en ningún sitio. Escalera hasta arriba todo. Y luego giras a la derecha cuando entres. Giras a la derecha, Y en un lateral tiene que haber una ventana rota. Vale, la veo. Vale, sal con cuidado. Dale a la E. Y para arriba. ¿Te has equipado la tirolina en el cinturón? Sí. Vale. Sí. Pues ahora estoy tirando las escaleras. Hostia, me caí, tío. Hostia, yo casi. Uf, me he salvado. No jodas. Bueno, ¿te has caído? Me da igual que venga al edificio. Estoy en la torre. Ven abajo, en la puerta que está abierta ahora. ¿La puerta de la plaza del edificio está abierto? Sí. Ah, qué guay. Vale. Es lo que he dicho, que bajé. Y ahora... Llamo al ascensor. Hola, Cerbero. Hola, Croupier. ¿Y piso 2? No. ¿Me dejáis a mí? Y a mí, estoy hola, detrás adiós. Tuyo. Pero ya, si pero que han subido los dos al piso 2. Pero no. Que yo no he tocado nada. Ya estamos. Fui yo. Y llevo yo 2 horas aquí en el ascensor esperando para que no se me diga nada. ¿Qué dice? Venga, un código. ¿Y esto? ¿Cuál es el código de aquí? ¿Qué ha dicho desea de claro? 2, 3. Tenemos una nota, hombre. 4, ¿no? Hala, mira, el depósito no grande se puede investigar. Chachi, muy bien. No sé quién lo ha cogido, pero bien. ¿Quién tiene la nota? Pero si eso se... le das a la T y te vienen las notas. Pero no hay ningún código aquí, ¿eh? Ay, es que no hay ningún código. Claro, en algún edificio que habéis ido vosotros cita con lo de las tirolinas, os habéis dejado alguna nota o algo. Seguro, además. Anda, mira, si se puede abrir esto. ¿Qué código era? Ninguno, yo no he dado ninguno. Simplemente no, es que una cosa es la puerta y otra cosa es... Eso pone código de lanzar algo, porque ha puesto launcher, no sé qué code. Pues ah, pues eso igual todavía no está implementado. No, es que yo creo que es la magia, porque aquí no hay nada. Ah, hay unas escaleras ahí, pero... Escalera, ah, sí, eso. Ah, sí. Las escaleras es imposible acceder, tú. No se puede. A ver. Ah, pues, ¿cuál es el código? Desde la tirolina se podía subir a unas escaleras, ¿eh? Pegadas a la torre. ¿Me escuchan, señores? Sí. Igual hay que hacer todo el proceso y desde la tirolina subir a las escaleras que quedan a la izquierda. O probar. ¿Qué? Sí, ya sé lo que ha hecho. Probar números al azar. Buscarlo en internet. No, yo he probado números al azar. Ya. No hay pruebas de lo contrario por ningún sitio. Aquí, chicos, aquí es donde se ha caído. ¿Dónde? Sí, hay pruebas, sí. No, no aquí hay pruebas, no se ha visto. Hay humo. No.
Hay humo y si bajas por la cúpula... ¿Y dónde es? Pues he dado la vuelta y no hay humo. Es que no veo humo. Tampoco veo humo, no sé. Pues ir girando hasta que veis el humo. ¡Nos matamos! Coño, he dado una vuelta entera y no veo el humo. Yo estoy dando una vuelta entera, estoy con Chema, o sea que no. Pues yo sí he visto el humo y Krupier parece que también. También. ¿Y qué habéis caído? ¿A la cúpula? Estamos en sí, el agua. Sí, hemos ido de la cúpula al agua. Estamos accediendo a... Está en la cúpula, tú. ¿Y vale, dónde está la magia de esto? Pues? No. La... no. Ahora estamos caído al agua, a lo que ha caído al agua. Ah. Ir a la cúpula y dar vuelta por la cúpula. Pues esperar que para que lo vean los bigües. Sí, sí, pero no voy a esperar de mitad del mar. Claro. Nosotros esperamos aquí. ¿Y dónde están? Ni siquiera he entrado. O sea, yo no veo nada. Yo tampoco. Joder, pues seguir dando una vuelta porque está aquí. Una de las salidas de aquí. Donde estamos. Donde no está ahí. Estamos, creo, al otro lado de la balsa. Sí, justo. Mira, sí, es una nave espacial. Tú, Chema, ven aquí. Voy. ¿Nos veis? Es como una nave espacial. ¿Qué sí, es esto? Ya lo veo. Hola, chicos. Para pues para abajo, ¿no? Sí, a ver. Hombre, mira. Toma, castañazo. Por aquí. Creo que hay una. La entrada está ahí. Esperar un segundo. Pero que estamos aquí arriba, no hemos entrado. Oye, primero que no te alteres, que solo he dicho que esperéis un segundo. Cuatro veces. Bien, porque tú no me has hecho caso en las otras seis. Ahora entendemos para qué valían estas escaleras a las que no llegábamos. Sí, para que saliera la nave. Para que saliese disparado esto, ¿no? Sí. ¿Hay algo aquí arriba antes de entrar? No. No se puede subir. Venga, vale, tira para adentro. Hostia. Krupier, adentro. Hay una caja fuerte, a ver. Sí, es como los maletines y eso. Esto no sale. Aquí hay una nota, chicos. Vale. Y aquí hay otra nota también. Chema, ven aquí. ¿Dónde? Aquí hay una notica. Ah, detrás. Date la vuelta. Aquí hay una caja fuerte. ¡Chema! Ah, joder, que pensaba que eras uno de estos dos. Estoy diciendo detrás, coño. Delante y detrás, según el momento en el que miro. Tienes aquí una nota y aquí otra nota. Cógela. Tanque de agua y aquí hay otra. Cógela. Joder, ya tienes sed. Vale, oye, ya están todas las notas desbloqueadas. Ya tenemos todo desbloqueado. Mira, el tangalaba. Hay un código tachado que supongo que será... ves, Varuna Point and More is coming in the third chapter. Ya tenemos las siguientes coordenadas para el siguiente capítulo. Pues ahora, a la balsa. Infinito de te han dado el código. ¿Se acabó la serie? Bueno, ahora tenemos cosas que farmear, que hemos... Pero ya... Hombre, realmente ahora se puede... Bueno, off stream o con el stream, como queráis. No, yo no. No, ahora. Ya. Ahora son 46, digo... En otro sábado. O lo que sea para ir farmeando cosas. O solo dejamos para off stream, vamos. ¿Y dónde está? ¿Qué decís? ¿Que la balsa está en el otro extremo justo? Me temo que sí, yo voy por el agua ya. Sí, yo también. Si lo digo por cruzar por el medio de la isla. Yo voy nadando. A ver si me enfrento al tiburón. Morirá entre terribles sufrimientos el tiburón. O el tiburón no Krupier, una de dos. Por lo menos nos han dado un par de minerales de titanio, ¿no? Yo tengo uno. Yo otro. ¿Cuál era el código? 1, 2, 3, 4. 4, 8. No me acuerdo cómo ha sido al azar probando números. Ah, ya. 4, 8, 6, 3, ¿no? 4, 8, 1, 3. 4, 8, 1, 3. Claro. Bueno, no lo sabéis.
Al azar, números al azar. Internet, ponme. Mira, números, ¿ves? Al azar. Desea también ha acertado al azar el código. Al azar. Desea ha acertado al azar exactamente los mismos números, empleando solo su lógica algebraica. Sí. Joder, vaya dos. Ahora. A que sí, desea, que tú no la. A que es simplemente azar lo que has hecho. Claro, claro. Sí, ha cogido el agua de azar y sí. Se ha puesto a investigar. ¿Eso que es una colonia o algo? ¿No sabes lo que es el agua de azar, en serio? Sí, ya está, ya se ha acabado, ahora ya. El agua de azar, no sé. No voy a sacar más contenido, pero ya. ¡Motores! ¿Qué haces encendiendo los motores? No, ya nos vamos, ¿no? Hay que esperar a estos. Además, yo estoy aquí ya, o sea. Y no, además. Va a hacer ilusión. Ah, vale, pues dale, dale. Pero es que más que nada hay que poner los primeros marcha atrás, si no nos vamos a estocinar. Solo los encendí. Y ni siquiera has puesto todos. No. Ya vuelven a estar los bichos sin agua. Pues a Lara ya, en ratos muertos yo por lo menos, como me seguiré jugando. Mira, uno va para adelante, el otro va para atrás y se está volviendo loca. Sí, si no quitamos el ancla, está difícil que se muevan. Pues hala, señores, gracias de momento hasta que sacan el capítulo 3 por acompañarme a lo largo de la serie. Ha sido un placer. A pesar de mi gran y enorme fail de borrar la partida aquel día. ¿Tú borraste la partida? ¿Qué me dices? ¿Qué dices? ¿Tú borrar una partida? Sí, fue un buena, poco sin querer. Y sin querer nada. Acuérdate que sin querer mató un hombre a una mujer. Sí. A los que nos ven, pues nada. Hasta aquí el RAF de momento. De momento. Volverá. Croupier ha dado un golpe de estado porque lleva los mandos de la marca. Así vas. que estamos girando sin tener nadie al timón. Yo no sé cómo lo estás haciendo, pero supongo. Estaba cambiando la dirección de. Ah, vale. De los motores. Pues nada, yo aunque no sea. No tengo timoneles como tú. Aunque sea un poquito antes, voy a despedir el directo. Vale. Ahora vengo, toda vela. Señores. Vale. Pues nada, DSA. Gracias por estar aquí este directo. Vamos a ver. Supongo que son las 9 menos 10. Supongo que Ada estará de. Por aquí. Muy bien, ¿y por qué no se ve la cámara? Toma file, pues pongo esta otra. No se ha notado el pequeño file. Adita, adita, adita. ¡Coño! Si no está Ada. Pues si es sábado, ¿no? Pues nada, pues nos iremos con Noé, ¿o qué? Por ejemplo. Somos pocos, pero bueno. De los buenos. Así que nos vamos a ir a ver a Noetz. Es con dos T's, ¿verdad? Ah, no, canal de Noetz con dos T's, vale. Y abres directo luego, DSA, por hacerte un poco de spam. No, pues entonces no hago spam del canal de DSA porque DSA no abre directo. Pero muy a menudo, a partir de las 10 de la noche, es un gran canal para ir a ver. Un placer, muchas gracias por la compañía y nos vemos al 80% de seguridad mañana a las 7.
este con Assassin's Creed Valhalla. A ver si me consigo pasar el boss que me mató 4 veces. Aunque lo dudo bastante. Así que eso. En 8 segundillos nos vamos. 3, 2, 1. Hasta mañana.